Buenos días, compañeros y compañeras. Toda la honra y la gloria es para Dios. Hoy es un día en el cual me siento agradecido eternamente, nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Dios es perfecto y en el día de hoy la política de la provincia, Monseñor Noel, va a coger un rumbo positivo para todos los novelenses y compañeros de nuestro partido que apuestan al progreso, al bienestar, a la política limpia, sana, decente. Hoy vamos a empezar, hoy vamos a marcar la pauta a seguir en la política de nuestra provincia, Monseñor Noel. Se acabó el recreo, muchachos, vamos a las clases ahora. Quiero presentar de una manera formal y oficial a una persona que a mí, en lo personal, me ha enseñado mucho antes de yo empezar este camino de la política. Nos conocemos de hace mucho tiempo, más de 25 años, y hoy anunciarlo y presentarlo ante todos ustedes, la provincia y el país, es para que uno se sienta privilegiado de contar con este señor, con este caballero, un político de alto rango de esta provincia, que nos acompañará en la visión de continuar el camino del progreso y del bienestar de nuestra provincia. Señoras y señores, compañeros y compañeras, amigos de la prensa de la provincia, Monseñor Noel, quiero presentarle a todos ustedes de pie con un fuerte aplauso al que será el coordinador de campaña de Héctor Acosta, el Torito, licenciado Alberto Marte. Creo que este síndico, regidor, dirigente importante, exitoso como alcalde del municipio Lagunao, logró ganar tres elecciones en este pueblo. Ahí le da éxito, desde uno de los más exitosos de los políticos, ser síndico tres veces en este municipio. ¡Alberto Mande! Mi compañera es César Cerna, el señor importante dirigente querido de este pueblo también. Ahí está don Alberto Marte, su hoja de servicio la conocemos todos los que residimos en Monseñor Noel y que hemos visto en sus tres periodos que duró como alcalde todo el esfuerzo que hizo porque este municipio sea un municipio que luego que don Alberto Núñez asumiera su periodo, pues también transformara de una manera extraordinaria lo que es este municipio de Bonao. Me siento feliz, me siento contento. Vamos a hacer la política que la gente necesita. ¿Cuál es? Propuestas, que es lo más importante. Yo quiero enviar un mensaje de paz a todos mis adversarios de que depongan la actitud de la crítica, de las confrontaciones. Vamos a decirle a la gente qué vamos a hacer por ellos. La gente quiere escuchar qué vamos a hacer por ellos. La gente quiere escuchar propuestas, no chisme. La gente quiere escuchar ¿qué vamos a hacer con el drenaje fluvial? Sin más, bla, bla, bla. Y hay que darle seguimiento entre todos. Entre todos. Y que la prensa se haga eco de lo que dice Berto, de lo que dice la gobernadora, de lo que dice Héctor Acosta, de lo que dicen los diputados, de lo que dicen los regidores. Porque esto no es de un partido.
El drenaje pluvial que está a una esquina de aquí, la parte más crítica, no le conviene a Héctor Acosta, porque yo no vivo en esa esquina. Le conviene al municipio, a los niños, a los adultos, a los envejecientes. Entre todos vamos a unirnos y vamos a lograr. Eso no es una gestión de nadie en particular. Es algo necesario. No esperemos a que se nos muera un ciudadano en una de esas crecientes, porque ya se convierte en río. Vamos a poner el stop antes de, y que todos los municipios de este pueblo puedan ver antes de culminar nuestro peligro, que con Dios delante lo vamos a lograr, que tengamos un drenaje fluvial para nuestro municipio. Gracias a todos los compañeros de Maimón, de Piedra Blanca, a mis amigos queridos, grandes dirigentes de Juma que están aquí. Gracias, muchachos, siempre apoyando. Gracias a la prensa y muchas gracias por sobre todas las cosas a ese Dios maravilloso que siempre nos acompaña. Dios les bendiga a todos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos y que Dios nos traiga paz y prosperidad. Seguimos. Se acabó el recreo.